Muy buenas tardes, bienvenidos todos a la primera conferencia del seminario Aguas que Unen, cuando los ríos suenan y cuentan historias, organizado por el Centro Cultural Montería del Banco de la República. Antes de iniciar, queremos aprovechar este espacio para invitar a todos y todas las que nos están acompañando a esta hora a que se programen con nosotros el miércoles 21 de julio a las 4 p.m. por este mismo canal a la primera conversación de prácticas de distanciamiento, un proyecto que venimos realizando en alianza con Plataforma Caníbal y que busca generar espacios de reflexión sobre las prácticas culturales y artísticas del Caribe colombiano. Asimismo, queremos contarles que a partir del 1 de junio retomamos nuestros horarios habituales de atención al público de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde en jornada continua, dando por supuesto cumplimiento a los protocolos de bioseguridad. Si quieren conocer todos los detalles de esta apertura gradual y los horarios para la consulta en sala, pueden ingresar a nuestra página web www.banredcultural.org. Como es habitual, primero tendremos la intervención de nuestro invitado y al final abriremos el espacio para dar respuesta a las preguntas que ustedes nos envíen por el chat de Facebook Live de Banred Cultural Montería. El seminario Aguas que Unen es un proyecto del Centro Cultural Montería que busca contribuir espacios de reflexión sobre la importancia de los ríos en nuestro país, en especial en el Caribe colombiano. En ese sentido, hemos realizado todo un viaje en la historia y las narrativas sociales y culturales para entender desde distintas visiones la importancia del cuidado y protección de nuestros ríos. Es por ello que en esta tarde nos acompaña Wilder Guerra Curbelo, antropólogo de origen wayú, que a lo largo de su trayectoria laboral se ha interesado por la exploración de temas relacionados con el Caribe, lo que le ha permitido entender las dinámicas y necesidades culturales y sociales de la región. Wilder, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde y adelante con la conferencia Historia del Agua, Biografía del Río Ranchería. Muchas gracias, Diana. Me siento muy honrado de estar en este evento que se hace anualmente, que tiene que ver con las historias que narran los ríos. Y en el caso de hoy, vamos a presentar la conferencia Historia del Agua, Biografía del Río Ranchería. Habría que empezar por el papel, la importancia que los ríos y el agua misma tienen en las ciencias sociales, pues tanto la historia como la antropología han realizado importantes contribuciones al análisis del papel del agua en los patrones de asentamiento de las distintas poblaciones humanas, en el desarrollo de muchas sociedades, en la formación del Estado y en el surgimiento de conflictos sociales y políticos vinculados a su aprovechamiento. Por ello hay un campo de estudio que es la historia de ríos. Son estudios de la relación inmediata entre una sociedad y una corriente fluvial, un recurso natural cuyo uso es un asunto social que tiene peculiaridades en cada época histórica. Si pensamos abordar la historia de un río, tenemos que pensar en la diversidad de usos del agua que también va a corresponder a una diversidad de sujetos sociales que se encuentran a lo largo de la cuenca de un río. Las historias de ríos toman la corriente fluvial como criterio para la definición espacial y los usos del agua como un criterio primordial de investigación. Aquí vamos a hablar del río Ranchería, un río relativamente corto pero muy importante que nace en la Sierra Nevada de Santa Marta y desemboca en el Mar Caribe. El río Ranchería es la principal corriente fluvial que existe en el territorio ancestral wayú y también de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada. Es la única de carácter permanente, pues los arroyos que se encuentran en la Alta y Media Guajira, aunque caudalosos, solo llevan agua en la época invernal. El río
En la lengua wayú es llamado Suchí. Suchima es riohacha, el nombre indígena de la capital de La Guajira, y el término Suchimaru quiere decir río hacia adentro de la tierra, un río que se introduce adentro de la tierra. Un papel importante en el estudio de los ríos, un enfoque importante es cómo interpretamos el análisis de la construcción política y cultural de los ríos, pero también de su transformación material y examinando la interrelación que existe entre estos dos procesos. Algunos historiadores del mundo noratlántico se han interesado por el amplio rango de sentidos que se les otorga a los ríos en las distintas agrupaciones humanas. Actualmente, los modernos aprovechamientos de los ríos, como la construcción de grandes represas, extensos canales de navegación y modernos distritos de riego, han atraído el interés de los investigadores, dado que estas obras son elementos icónicos, comúnmente asociados con las nociones de desarrollo, progreso y construcción de la nación. Un aspecto importante es cómo periodizamos la historia de los ríos. La historia de un río nos muestra cómo la acumulación de la intervención humana va transformando su curso natural. Y por eso hablaremos de hitos hidráulicos. Los hitos hidráulicos son aquellas coyunturas que marcan cambios sustanciales en las formas de aprovechamiento del agua y que pueden ser de tipo demográfico, como la fundación de una ciudad. Muchas de nuestras ciudades se fundaron al lado de los ríos porque el abastecimiento de agua era clave para la supervivencia de un asentamiento. Pero además puede haber otros eventos de tipo tecnológico, como la construcción de una represa, la habilitación de un distrito de riego, pero también puede ser la demarcación fronteriza entre territorios de jurisdicciones distintas. El río Ranchería es muy atractiva para su estudio, en parte porque históricamente está documentado tempranamente. Los primeros cronistas que están en la primera mitad del siglo XVI ya nos hablan del río Seturma. Va a recibir distintos nombres. En la gobernación de Venezuela y Cabo de la Vela van a llamar a este río río Yaro, río Hermo. También ha recibido los nombres de río Calancala y de Río de la Hacha. En el siglo pasado su territorio se dividió y en la parte alta se le llamaba Río Ranchería y en el curso bajo del río se le llamaba Río Calancala, que es una palabra además de la lengua Kogi que quiere decir manglar. Pero prevaleció el nombre de Río Ranchería hasta hoy. La cuenca del río Ranchería no la vamos a ver solo como una delimitación natural, sino como una construcción histórica y social en la que intervienen diferentes agrupaciones humanas. Si vamos a ver los sujetos sociales que encontramos a lo largo de la cuenca del río Ranchería, encontraremos en su nacimiento, en el páramo de Chirigua, a indígenas Kogis, a indígenas Wiwas de la Sierra Nevada. Encontraremos a indígenas Wayú, ya en el curso medio, operadores de la represa del Cercado, campesinos, mineros del Cerrajón, establecimientos militares y religiosos educativos, empresarios agrícolas y habitantes de centros urbanos. Esa es la desembocadura del río Ranchería en la ciudad de Riohacha. Pero hablemos de los rasgos del río. El inicio del río Ranchería, según los geólogos, en el patrón de drenaje en el que lo conocemos hoy hacia el Mar Caribe, puede situarse en la última parte del periodo terciario a finales del Plioceno, hace unos 5 millones de años. El Ranchería nace en el lado oeste de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el páramo de Chirigua, a una altura de 3.875 metros sobre el nivel del mar. Su recorrido hacia la desembocadura abarca 248 kilómetros, pasa por diversos municipios, La Guajira, Riohacha, San Juan, Distracción, Fonseca, Barrancas, Hato Nuevo, Albania, parte de Maicao y el Manaure y desemboca en Riohacha. El Ranchería pierde en su curso gran parte de su caudal,
debido a infiltraciones en el lecho a causa de la porosidad de los suelos, a la alta evaporación por las condiciones de actividades agropecuarias, a la aridez regional y a las múltiples derivaciones de agua a través de canales y acequias para uso humano y aprovechamiento del agua. Aquí podemos ver la cuenca del Ranchería en su parte baja, lo que llamamos el delta del Ranchería. La cuenca del río Ranchería tiene actualmente una superficie aproximada de 4.070 kilómetros cuadrados de extensión. Como ya lo dijimos, abarca 248 kilómetros su recorrido entre el nacimiento hasta la desembocadura y recibe aportes de agua de las escorrentías de la Sierra Nevada y de algunos afluentes menores de la serranía del Perijá. En general, la cuenca media y baja del río Ranchería es deficitaria, en cuanto durante los meses de mayor precipitación, esta corre plenamente hasta la desembocadura, pero se seca en las épocas de estiaje. El delta del río Ranchería, que se forma en Riohacha, en el mapa que vemos allí, tiene cuatro brazos. El brazo histórico más conocido, el más cercano a la ciudad de Riohacha, es el Riito, pero luego hay otro brazo llamado Calancala, hay otro brazo más allá llamado Jurujuchimana y Herrá. Estos nombres en Guayúneque. El Ranchería es muy importante en los estudios arqueológicos. De hecho, en el libro Colombia de Gerardo Rayel hay todo un capítulo al curso medio del río Ranchería. Y desde temprano fue objeto de estudios arqueológicos. Jorge Isaac, el autor de La María, por ejemplo, en 1884, inicia estos estudios en la parte del río, en la parte de la baja del río. Él lo recorrió hasta la parte alta, hasta Marocaso, y el conde Joseph de Bretz en 1894 y 1898 también inicia estudios arqueológicos en el río Ranchería. Luego Víctor Oppenheim, 1941, Gerardo y Alicia Reigel Dolmatov en 1951, Gerardo Ardila, 1982, 1984 y Karl Langeberg. Por supuesto, el río va a ser también objeto de estudio por parte de arqueólogos de la Universidad Nacional, como Rodríguez y Fuentes y Altana, quienes analizan el Alto Ranchería y evidencian la existencia de sociedades ya desarrolladas en torno a aldeas sedentarias con una gran vocación agrícola y con una industria lítica que les permitía procesar grandes cantidades de granos y raíces suficientes para sostener una población relativamente densa. Entonces, el Valle del Medio Ranchería muestra evidencias de entierros con piedras en la superficie sin ajuar funerario desde el siglo V a.C. hasta el siglo I d.C. Pero el río Ranchería va a ser muy importante en la exploración del interior del continente. Como sabemos, Santa Marta es de los primeros asentamientos, pero Santa Marta se encuentra encajonada de alguna manera entre la Sierra Nevada de Santa Marta, toda la zona cenagosa y el territorio Chinila y el río Grande de la Magdalena. Por lo tanto, muchas de las expediciones de Santa Marta, Palomino, Vadillo, se van a dirigir hacia el río de la Hacha y a partir de allí van a subir a la exploración del continente a través de lo que es el Valle de Upar y el río Magdalena. Entonces, el curso del llamado río Seturma, que era el nombre inicial que recibía este río, o río de la Hacha, va a jugar un papel muy determinante en la exploración de las comarcas del interior. Durante los siglos XVII y XVIII, el área del Bajo y Medio Ranchería fue atractiva para la cría de ganado y también para la obtención de palo de tinte, aprovechado por los extranjeros que lo llevaban a Jamaica y Curazao y desde allí a Inglaterra, Holanda y otros puertos del norte. Pero en el Alto Ranchería también se habían producido importantes cambios en la base material de los grupos indígenas serranos. Alimentos tradicionales como el maíz fueron sustituidos por nuevos productos como el plátano y la caña de azúcar. Los nativos adoptaron nuevos complejos tecnológicos con artefactos antes desconocidos como herramientas de metal y la utilización de trapiches. También se introdujo el ganado vacuno, caballar, porcino y ovino. El río Ranchería sirvió como una frontera durante varios siglos.
Especialmente en el siglo XIX, el crecimiento demográfico de Riohacha a principios de ese siglo estimuló la ocupación de áreas cercanas al río Ranchería y el surgimiento de poblados que entraron en conflicto con la población indígena que allí se encontraba asentada, pueblos como Soldado, Moreno, por ejemplo, incluso otros coloniales que habían sido como San Nicolás de los Menores, estuvieron en el centro de los enfrentamientos por el control territorial con la población indígena que lo ocupaba desde hacía siglos. Y allí se va a establecer también una población de origen africano, los llamados Hoskoyu en Wayunaiki, que ocuparon tierras que desde la época colonial se denominaban realenga, como la zona alrededor de Tomarrazón, lo cual generó intermitentes enfrentamientos con la población Wayuu. Los conflictos entre ribacheros indígenas Wayuu se dieron alrededor de las riberas que actuaron como una línea fronteriza entre ambas agrupaciones humanas. Pero el río también puede ser visto como un espacio del desarrollo. El curso medio del Ranchería atrajo la presencia de inmigrantes extranjeros que buscaron aprovechar la fertilidad de las tierras ribereñas situadas en Fonseca y Distracción. Uno de estos pioneros, como anota el historiador Joaquín Viloria, fue el comerciante curazaleño Ramón Penzo. Este construyó en Fonseca, en las primeras décadas del siglo XX, un canal de 3 kilómetros de extensión conocido hoy como la Acequia de Penzo, y construyó un molino de agua para impulsar el trapiche que se hacía aprovechando los cultivos de caña de azúcar. Por su parte, en el municipio de Distracción, el inmigrante alemán Josef Trasler introdujo el cultivo tecnificado del arroz en el Valle del Medio Ranchería, específicamente en las tierras que están en el municipio de Distracción que ya mencionaba. Sin embargo, el río Ranchería ha sido objeto también, ha sido un escenario de los conflictos históricos. Los ríos son corredores de ejércitos en contienda. Durante la Guerra de los Mil Días, toda esta zona fue un escenario de movimiento de ejércitos liberales y conservadores y de guerrillas liberales que cruzaban el curso del río Ranchería en sus aguas, en la parte ya del Bajo Ranchería, en la zona llamada Carazúa. Hubo una inmensa contienda en la cual tropas venezolanas que venían en auxilio del ejército liberal y tropas conservadoras se enfrentaron en una sangrienta batalla conocida como la Batalla de Carazúa. Pero también el río, ya en el siglo XX, hacia los años 70, se convirtió en un escenario de cultivos ilícitos, zonas como Marocaso y otras zonas altas, distantes del control oficial, fueron zonas de cultivo de marihuana primero y posteriormente de cocaína. Luego, al aparecer hacia los años 90, la guerrilla de la FARC, que establece un frente, el Frente 19, en esa zona, un frente aparentemente de descanso, pero que se va a duplicar y va a crear el Frente 41, que va a ir a la frontera con Venezuela. Y luego, hacia el año 2000-2002, aparecen antes, ya en el 2000, las autodefensas, y se produce en la guerra entre las propias autodefensas locales, la de Hernán Giraldo, con las autodefensas controladas por Mancuso y Jorge 40. Y esa zona del río, sobre todo la parte alta del río, va a ser un escenario de masacres de población indígena. Por ejemplo, como la masacre del Limón, ocurrida en el año 2002, la masacre de Potrerito en el año 2003, la de las Mercedes en el 2003 y la Laguna en ese mismo año. Una de mujer indígena, Wiwa, pude encontrar en las orillas del río Ranchería, exactamente al pie del puente de Marocaso, miraba con tristeza el cauce del río. En su infancia, una mujer no podía atravesar sola el río Ranchería. En ese punto, tenían que tomarla dos hombres del brazo para ayudarla a pasar.
Cuando le pregunté por qué estaba tan triste, me dijo que el río lo pasaba solo ahora un niño de 3 años, sin ayuda de un adulto. Y pronunció una frase lapidaria prácticamente y dijo, a mayor violencia, menos agua. Pero el río Ranchería tuvo en el siglo XX varios hitos hidráulicos que influyeron en los usos del agua, que determinaron la aparición de nuevos sujetos sociales que van a estar en el río y esos sujetos sociales van a ser diversos. Lo primero que pudiéramos decir es lo que se hace a principio con la introducción de nuevos cultivos, como la caña de azúcar, el arroz y el café, que conllevaron la construcción de numerosos canales y acequias. Luego, como lo había mencionado, la aparición de cultivos ilícitos en la parte alta de la cuenca y la consecuente deforestación de gran parte de esa cuenca. Tercero, el desarrollo de la minería del carbón en el Valle Medio del Ranchería en los años 80, y el Cerrejón va a ser un gran consumidor de estas aguas del río. Y también se van a generar conflictos ambientales con la población que está en la parte baja por proceso de contaminación de dichas aguas. Luego, el cuarto hito es la llegada de grupos armados irregulares que convierten la zona en un escenario de enfrentamiento y en corredores para pasar hacia la zona del Valle de Upar, atravesando la Sierra Nevada y poder moverse hacia la troncal del Caribe siguiendo el curso de los ríos. Y el último hito hidráulico es la construcción de la represa del Cercado en la plaza, en la parte alta de la cuenca. Esta represa del Cercado era una vieja aspiración de la población criolla, desde los tiempos del general Gustavo Rojas Pinillas, en 1953-1957, y fue el primero en visionarla para abastecer de agua a La Guajira. En el año 2006 se inició la construcción y se culminó en noviembre de 2010. El cercado inundó 638 hectáreas y represa 198 millones de metros cúbicos de agua, los cuales deben surtir en el futuro aproximadamente 15.000 hectáreas en el distrito del Ranchería y 3.000 hectáreas en el de San Juan del Cesar. Pero la represa del Cercado ha sido vista como un icono de progreso. Las represas son en diversas partes del mundo construcciones icónicas vinculadas a un exitoso manejo del agua. Suelen ser vistas como un acontecimiento triunfante que resalta una heroica acción de los humanos sobre las fuerzas naturales. Estas concepciones se derivan de ideologías de modernización y desarrollo, en las que este tipo de obras son vistas como sinónimo de progreso y construcción de nación. Usualmente se exaltan sus beneficios, como la habilitación de nuevos distritos de riego, la generación eléctrica, pero sus impactos sobre la biodiversidad, la pérdida del bosque, la supresión del intercambio biótico en parte de su cauce y la relocalización de la biota e incluso las afectaciones a las poblaciones merecen generalmente una menor atención. La actual situación del río que llama la atención y está en la agenda de los conflictos ambientales a nivel nacional es el desvío ya no del río Ranchería, sino de un afluente, el arroyo Bruno, el cual sigue siendo un tema de controversia entre la empresa minera y las comunidades Wayuu. Las cortes se han pronunciado acogiendo las demandas Wayuu de participar en una mesa que decida justamente la suerte de este arroyo y hasta el momento, hasta el día de hoy, sigue siendo un motivo de conflicto ambiental entre la empresa y estas comunidades. Habría que ver que el río Ranchería también es un espacio de lo sagrado, es decir, por allí pasa la famosa línea negra y hay varios puntos de la línea negra. Y la línea negra puede ser definida como la delimitación ancestral que los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta hacen de su territorio, mediante una serie de líneas
virtuales y radiales llamadas negras, líneas negras o de origen, que unen el Cerro Guanabindúa, que es el Pico Bolívar, con accidentes geográficos o hitos considerados sagrados, de tal manera que sus pagamentos y rituales en estos hitos garantizan el flujo de fuerzas espirituales entre ellos y el centro de la tierra. Esta línea imaginaria permite interconectar las lagunas sagradas de origen glacial que se encuentran en las partes altas, en los páramos de la Sierra Nevada, con las lagunas litorales que forman los ríos al desembocar en el mar, e incluso con la madre de todas las aguas, la gran laguna que es el mar. Estos son los puntos identificados de la línea negra sobre el río Ranchería con autoridades tradicionales huivo. Entonces, en Río Hacha vamos a encontrar Java Chicaca, que es como la madre de todos los materiales del mar que se usan en los pagamentos. Estos puntos de la línea negra realmente no solo son puntos, son complejos de puntos. En Java Chicaca hay cuatro puntos, uno que se llama Shka, es como vena, pensamiento, esta Songla, que se hace un pagamento para evitar las alteraciones naturales como huracanes, inundaciones, enfermedades de las plantas, conflictos humanos, y está Chimacú, un sitio masculino que se encuentra en ese complejo de puntos, y está otro lugar femenino llamado Jini Hueco, que es como el lugar de las mochilas, como el lugar del útero de la mujer, en el cual se hacen también unos pagamentos. Hoy esos lugares están siendo ocupados por actividades humanas, turismo, hotelería, venta de pescado, pescadores y otras actividades económicas que se dan en esa zona, que ya es parte del área urbana. Luego hay un punto en Cuestecitas llamado Uncueca, que es el pagamento de la savia del árbol. Otro en Hato Nuevo es el pagamento para todo animal y persona. En Barranca está Siamuque, que es pagamento de las enfermedades. Y en Fonseca está un pagamento de la madre de los huracanes y la tempestad. Algunos pueblos como el Wayú tienen una serie de relaciones con el río como espacio lúdico. El río es el espacio en donde jóvenes, en donde las mujeres lavan, se recolectan plantas, frutas de recolección y plantas medicinales, pero también es un espacio lúdico, es un espacio en el cual se dan distintos juegos, como a zancadilla, que es jugar a dar zancadillas al otro, sombrero, que es sumergirse en las aguas y ponerle a alguien la mano en la cabeza y luego sumergirse, trapiche, que es girar alrededor de un árbol hasta marearse, y otros que tienen que ver con simular los movimientos o simular más bien los movimientos de las babillas en el agua de los ríos. Entonces, ese es un espacio lúdico. El cauce del río en el mundo wayú está marcado por una serpiente. La serpiente Gerra Canagua, llamada Doroy en otras partes, es una serpiente con cuernos que traza el curso del río Ranchería, cada año. Es la que anuncia por dónde van a correr las aguas. Y por supuesto, el río no es concebido solo como el cauce principal, sino que está conectado con sus afluentes o quebradas, las cuales se llaman moría. Y también tiene arroyos, huopos, que son más pequeños, y lagunas que nacen o que se encuentran a lo largo del río, algunas de las cuales producen algunos alimentos acuáticos, como el machi y otro tipo, que son importantes para la población. Los wayú tienen una noción muy clara de los paisajes del fondo del río y tienen fondos arenosos, fondos de barro, fondos de piedra, fondos de barrancos, de manera que hay un gran conocimiento acerca de cómo está conformado el fondo del río y su variedad a lo largo de su curso. También es clave en todo ese proceso actividades como la pesca, que se realiza fundamentalmente en las épocas secas, en las cuales es posible capturar los peces porque hay menos agua, y entonces se convierte en el consumo de pescado de río en una actividad importante para las familias que se encuentran a lo largo
de la cuenca. También hay allí una serie de figuras míticas como Pulowi, que controla las fuentes de agua y los animales que tienen que ver con el agua, y que para los Wayuu es un ser supremamente importante en la regulación de los recursos naturales que se encuentran allí en el río. Para los pueblos de la sierra, estos ríos son venas por la cual corre la sangre realmente de la tierra, y por eso le otorgan la importancia tan clave que le dan, que tiene el río en su conjunto mítico y que tiene el río en sus distintas interacciones con él. Los pueblos de la sierra tienen un conocimiento muy grande, no solo del agua, sino de la disposición de las piedras que se encuentran en el agua, y logra ver un orden y expresar un orden en la situación de las piedras y en el papel de las piedras. Por ejemplo, las piedras más importantes del río son consideradas, según rangos o jerarquizaciones que ellos toman del lenguaje de la sociedad nacional, como piedras capitanes, como piedras sargentos o piedras cabos, que están cumpliendo una función más importante que otras piedras. Y el río sirve como metáfora para la clasificación de los humanos. Así se llama un tipo de seres humanos que llaman la gente agua. Y la gente agua es aquella que sirve a todos sin esperar ningún beneficio y sin reparar en la condición de la persona. Al igual que el agua le sirve a todos los seres vivientes, la gente agua es gente que cumple esa función en la sociedad de servir al otro. Pero el río, como lo dijimos, tiene diferentes sujetos sociales que lo habitan. Y uno puede encontrar a lo largo del río comunidades de pescadores, indígenas wayú que están en labores económicas, en el pasado en la recolección de algodón, o también empresarios en la recolección del arroz, la explotación económica del arroz. A lo largo del río también hay actividades de explotación de carbón vegetal, carbón de leña, que últimamente ha traído un proceso de deforestación significativo, y también fabricación de ladrillos que se toman a partir de las orillas de los ríos, de materiales para la construcción que son tomados desde esa zona. Entonces encontramos diversos grupos sociales y económicos: población afro de la Guajira, población criolla, wayú, wiwas, bogis, soldados que se encuentran custodiando el sector minero y el área de la represa, ingenieros y técnicos de estos centros económicos como es el Cerrejón de minería o también de la represa del Cercado, y las propias autoridades municipales, porque este río pasa por muchas cabeceras municipales de municipios muy importantes de La Guajira, como el caso de Fonseca, Distracción, Barrancas, Hato Nuevo, Albania, y Riohacha, fundamentalmente, en donde desemboca el río. Esto implica que estos diversos grupos sociales van a tener diversas concepciones del agua y del bienestar, y diversas concepciones de su entorno ambiental. Sus formas de percibir el entorno y el río en particular van a dar lugar a múltiples representaciones sociales específicas y contradictorias del mismo. Y dado que los sujetos sociales elaboran diferentes representaciones y tienen diferentes concepciones acerca del desarrollo, entre comillas, o del bienestar, ¿cómo propiciar ese diálogo aparentemente ininteligible? El interés del Cerrejón de explotar los yacimientos que están debajo del arroyo Bruno, y la visión de las comunidades que también se abastecen de ese arroyo y que de alguna manera tienen ligado su bienestar con el curso natural de las aguas, generan allí unas contradicciones que los ríos ponen de manifiesto cuando se cambia el uso que se le ha dado históricamente a un curso de agua. Y por otro lado, hay un punto aquí clave, y es el tema de los investigadores sociales y el río. Realmente
las visiones de futuro de los heterogéneos sujetos sociales que comparten la cuenca casi nunca se encuentran. Entonces uno puede preguntarse cuál camino seguir, cuál es nuestro papel como investigadores sociales cuando recorremos un río. En el año 2007 me di a la tarea de recorrer el río Ranchería desde la desembocadura hasta la laguna, en la zona de la Sierra Nevada. El conflicto armado que se encontraba vigente en ese momento, muy fuerte, me impidió llegar al nacimiento del páramo de Chirigua por disposición de las autoridades, dado que había operaciones militares en la zona. Pero en ese diálogo detallado a lo largo del río, pues fue posible conversar con pescadores, agricultores, lavanderas, mujeres wiwa, autoridades de las distintas zonas, ambientalistas, y conversar acerca de las múltiples visiones del río. Por ejemplo, este río nunca fue navegable. El río Ranchería es muy corto, esos 248 kilómetros, pero sí hay embarcaciones a lo largo del río y esas embarcaciones solo sirven para cruzarlo cuando está muy crecido. Por ejemplo, y el río, además, hacía parte de un número de canciones vallenatas que se habían, que se han compuesto a lo largo de múltiples tiempos, en el cual el rumor del Ranchería, como lo dice Carlos Huerta, es alegre y sabe a fiesta. Y así hay múltiples visiones del río. Para los wayú, el río es la metáfora del río camino o del río serpiente. Es representado por una serpiente y su propio curso, los meandros del río, la forma que toma es realmente el de una serpiente, cuyo curso también es marcado por el Racanagua. Y es un río camino, Wopú, porque es el camino hacia el interior del continente. Lo es desde tiempos prehispánicos y lo sigue siendo actualmente en su concepción de este papel del río. Entonces, alguna vez en Brasil, uno de los grandes ríos de Brasil, que tiene más de 1000 kilómetros de largo, el río San Francisco, fue recorrido por el periodista Claudio Serri. Y Claudio Serri trató de establecer cómo era de importante un río que atravesaba a lo largo de un país. Y él llamó a su obra Un río en busca de un país. Y cuando Claudio Serri termina su obra acerca de todas las historias que recogió del río, con todos sus conflictos, sus tragedias y el bienestar que también daba a algunos, la forma de subsistir era para tantos seres diversos a lo largo de eso, se preguntó cuál es el papel de aquellos que estudiamos el curso de los ríos y su papel en la historia. Y después de tantas emociones conflictivas que sentimos cuando convivimos con la gente y cuando vemos el curso del río y los heterogéneos paisajes. Y Serri llegó a la conclusión que los investigadores sociales tenemos una función, que es la misma lección que se aprende de Sherazada, la reina de las mil y una noches, y esa función de los investigadores es contar historias para no morir. El río sigue siendo hoy un tema de controversia y finalmente es posible ver que el curso del agua, la disposición y el manejo del agua, la decisión acerca de represarlo o las decisiones acerca de desviarlo puede estar en una comunidad burocrática que tiene el poder de controlar las aguas y por lo tanto el poder de subordinar a las personas y a los diferentes sujetos sociales que se encuentran a lo largo de una cuenca fluvial. Así que, por lo tanto, el estudio de los ríos tiene también que ver no solo con un recurso natural como es el agua, sino con concesiones de democracia y de capacidad de decidir de las personas que lo habitan. Pero en los últimos tiempos, los ríos también han sido objeto, gracias a incorporaciones ontológicas, en las nociones de derecho y de las autoridades judiciales en el mundo como sujetos. Por eso presenté esto como una biografía para mostrar el río Ranchería como un ser vivo. Entonces, por lo tanto, son también hoy
tienen derechos, y ha habido casos, y el Río Atrato ha sido en Colombia un ejemplo de eso, de sentencias judiciales que también tienen que ver con el tema de los ríos. Y como lo han dicho antropólogos como Marisol de la Cadena y otros, hoy en día el mundo también tiene que ver con una especie de cosmopolítica en el cual los seres de la tierra, como cerros, montañas, pero también los ríos, tienen una voz que contar, unas historias que decir y unos derechos que debemos defender. Pasamos ahora a las preguntas. Wilder, muchísimas gracias. Sin duda alguna, pues hablar del río Ranchería es hablar también de estas historias contadas y narradas que vienen desde hace mucho tiempo en La Guajira. Sin duda alguna, y como bien lo mencionabas al final, pues los ríos al final se han convertido como en estos sujetos de derecho, luego de todo lo que han sufrido en medio del conflicto armado. Y creo que sin duda alguna, este tipo de discusiones o este tipo de reflexiones, más que discusiones, este tipo de reflexiones ayudan y aportan a estos procesos de reconstrucción y de entender con unas nuevas miradas y de relacionarnos también con los ríos. Me parece muy importante este aspecto, pues porque nos muestras con esta biografía del agua, hablando de la historia del río Ranchería. Nos muestra que hay muchas similitudes con el río Sinú. Es decir, los ríos tienen una memoria que querramos o no, se comunican entre sí. Y creo que esta biografía que nos has hecho hoy del río Ranchería nos muestra precisamente eso. Hay Gracias. algo muy importante y es que, bueno, aquí nos están haciendo preguntas. Aprovechamos para saludar a quienes nos están viendo en este momento. La primera pregunta que nos hacen es, ¿cómo hoy día se hace frente al impacto de minería con los ríos? Para este caso específico, ha sido uno de los conflictos ambientales constantes, permanentes, por contaminación de las aguas. Ha sido escuchar dos versiones, la de las comunidades que se ven afectadas, que alegan, cuando recorría el río, muchas comunidades me hablaban de olores nauseabundos en el agua, de encontrar restos como botas y todo ese tipo de cosas, pero también se hablaba de la presencia de minerales extraños que productos de la minería y de la actividad minera iban a parar al río y por lo tanto implicaban su degradación. Cuando uno escucha a la empresa, también escucha su defensa en el sentido de que tienen estándares ambientales y toda una serie de medidas para evitar esa contaminación, de manera que tenemos dos versiones, y a veces no dos, sino muchas más. Todo eso se volvió más complejo con la creación de la represa del Cercado, pero curiosamente la represa del Cercado no generó, aunque generaba impactos significativos, en la población un rechazo porque tenía toda una expectativa con ella desde hacía décadas y la veían como un símbolo de progreso, de autoafirmación, de desarrollo también, que además es tan diferente al progreso, no son lo mismo, y por lo tanto de grandeza y de construcción de nación y de región. Entonces uno veía que algunos impactos eran más señalados, eran más evidentes para la población, pero otros tan significativos como aquellos, eran más disimulados porque se veían en la compensación de los distritos de riego o de los futuros acueductos. Hasta hoy, la represa El Cercado es un gran elefante blanco, una gran inversión ociosa que solo sirve para regular el cauce del río en las épocas de estiaje, pero que no está teniendo el uso que se esperó ni las expectativas. Hay acciones de la ciudadanía y de los gobiernos y de los gremios económicos para su empleo en distritos de riego o en acueductos municipales o regionales, pero hasta hoy todavía, digamos, no ha cumplido esa función, aunque los costos ambientales que generó sí pasaron su factura inmediatamente. Sí, y creo que eso es un común denominador en todos estos espacios donde la minería está presente. Es decir, se rompe toda esta tradición, como tú bien lo hablabas, de estas líneas comunicantes entre las comunidades indígenas
y sus relaciones con el río, y haciendo el llamado a que estas represas, si bien cumplen un papel importante para nosotros los seres humanos, también es cierto de que también rompe este tipo de relaciones desde la cosmovisión, desde las tradiciones y de las relaciones que tienen no solamente las comunidades indígenas, sino también el entorno, es decir, todo el ecosistema que hay en torno a los ríos. Entonces creo que también es muy importante. Hay algo allí muy interesante antes de continuar con la siguiente pregunta, y es para el caso del Sinú. Para el caso de Sinú, y creo que todos los ríos, hay unas economías circulantes en torno a los ríos. En el caso del río Sinú, digamos, y de esas economías circulantes, encontramos el transporte de ganado a inicios digamos, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y estos planchones que se crearon para ese transporte del ganado en medio del río y que hoy día se convirtieron en medio de transporte humano. Es decir, los planchones hoy en Montería son, por decirlo así, pero no estoy segura si están determinados como patrimonio arquitectónico o sí, de la ciudad, pero sí cumplen un papel muy importante de medios de transportes. Las relaciones que construyen los areneros, como tú lo hablabas, para el caso del río Ranchería, de que extraen la arena para la construcción de los bloques. Entonces, me gustaría que nos cuentes un poco más sobre estas economías circulantes alrededor del río y cómo las comunidades, pues no solamente las comunidades indígenas, Wayuu, porque sabemos también que en La Guajira hay afros, hay campesinos, hay, digamos que distintas comunidades. ¿Cómo crean estas relaciones en torno al río? Sí, esas actividades que surgen paralelas al río incluyen también el carbón vegetal, que yo señalé que anteriormente tenía un autocontrol. Había el entresaque de los árboles que estaban, de manera que no se talaban todos, sino se entresacaban y se sacaban los puntales para eso, para corrales también, porque sirven para cercas y todo eso se saca del río. Y un carbón vegetal que es demandado en las Antillas, en las islas del Caribe, y que sale por puertos colombianos, pero en unas cantidades, yo diría, no sostenibles, demasiado altas. Y a veces, lamentablemente, quisiera uno más diligencia, las autoridades ambientales en eso. Pero hay algo peor y que me duele mucho más, y es el comercio de fauna silvestre. En algunas carreteras, como los ríos, están llenos de poblaciones de primates y de todo eso, muchos monos aulladores y otras variedades de monos son vendidos, especialmente especies juveniles, que seguramente la madre habrá muerto para poderlo tener en las carreteras. Eso también es una actividad que, de no controlarlo, va a escalar, va a aumentar, provocando un impacto mucho mayor en este tipo de poblaciones. Preocupan también algunos hábitos de lavar los vehículos en los ríos, vehículos como buses o otros camiones. Entonces, en vez de ir a un lugar, la parte urbana previamente establecido para eso y adecuado, con eso se va a los ríos a lavar, obviamente desprendiendo combustibles, aceite y toda una serie de sustancias contaminantes. Entonces, lo que vamos a ver es un conjunto de actividades alrededor del río que van a tener un gran impacto en la degradación del entorno, aunque apoyen algún tipo de incipientes actividades, como la dije, la generación de ladrillo y la venta de carbón vegetal. Afortunadamente, gran parte de la población, por lo menos en el ámbito Wayuu, se dedica más al pastoreo de animales, recolección de frutos, cacería y pequeña agricultura, que a este tipo de actividades. Y también preocupan en las poblaciones que cultivan arroz y otros cultivos que utilizan químicos, por ejemplo, para evitar plagas, la llegada al río de estos elementos contaminantes y su impacto. De manera que hacer un diagnóstico del estado actual del río Ranchería sería muy interesante, porque no solo están estas comunidades rurales o estas empresas agrícolas, sino que también tenemos, como dije, la minería y todo esto. Ahora, un impacto importante
fue que el río Ranchería también recibía especies que desovaban arriba y que la represa interrumpe el curso hacia las partes altas, ese intercambio biótico. Claro, han sembrado bocachicos, alevinos, y hay una cantidad inmensa, por lo menos dentro de la represa, pero sí ha habido un impacto porque incluso algunas especies de origen marino, macabí y otras especies, lograban remontar del Caribe al Ranchería y poder tener algunos ejemplares y pescarlos allá arriba. Esa es la preocupación actual. Sí, es una preocupación que hay en todos, no solamente en los ríos y sus cuencas, sino también en el mar. Es decir, se ha venido haciendo todo un llamado desde distintas instituciones, desde distintas organizaciones al cuidado y protección de, al final, como bien lo dice este seminario, de estas aguas que unen, es decir, todas las aguas que al final terminan uniéndonos, están también llamando la atención. Hay una última pregunta para, digamos que cerrar un poco, es que nos hacen en el chat, es sobre cómo entienden hoy o cómo miran hoy las comunidades indígenas Wayuu el río. ¿Cómo entienden hoy el río? El río tiene una gran relación emocional con las comunidades indígenas Wayuu. Yo hablaba con una señora Wayuu mayor alguna vez y ella decía: el río es como nuestro padre, el río nos abriga, nos metemos en el agua y nos rodea. Digamos que hay una especie de grupos riparios a lo largo de la cuenca del río que tienen en común ese papel de vecinos del río, que comparten unos hábitos, que comparten unas situaciones naturales, que recolectan unos alimentos propios de esa zona, de ese bosque ripario, medicinas tradicionales. Implica también un intercambio de conocimientos. Ellas me hablaban de la importancia de las plantas del río y de lo que aprendían del río a través de los árboles del río. Es decir, es una epistemología relacional, ¿no? Que se deriva de un acercamiento estrecho, de un contacto estrecho y prolongado con lo conocido, de manera que pueden leer o aprender de esos no humanos, que son los árboles, que son toda la flora, pero que también son los animales que viven en el río, que están a lo largo del río y que conviven, con los humanos que están situados a lo largo de eso. Si el río genera una forma de vivir, puede decirse sus cauces, su curso cambiante a lo largo del tiempo, sus metáforas, los seres que lo habitan, que no solo son estos seres, sino agentes inmateriales, como esta serpiente de la que yo hablaba, y los relatos, los juegos, los lúdicos, los propios del río. El río también es un espacio erótico, ¿no? Amoroso, de encuentro entre jóvenes que se conocen en el río, en actividades como la lavandería, lavar ropa, hacer esto. No olvidemos que las lavanderas también son unos personajes del río y están recogidas en las canciones, pero son las oportunidades del pastoreo, la recolección de frutos tan femenina y el encuentro entre jóvenes que puede desarrollar eso. De manera que el río es espacio de memoria, pero también de un complejo conjunto de actividades humanas que determina también de alguna manera y le da un origen y un destino a los seres que lo habitan y a los humanos que allí están a través de rituales, a través de memoria. De manera que el río es producido de alguna manera por los humanos y el río produce también y influencia a estos seres humanos que habitan en sus cercanías. Wilder, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta maravillosa conferencia sobre esta biografía del agua, sobre la historia del río Ranchería, sobre todo porque seguramente algunos de los que nos están viendo ahora o que van a ver esta conferencia más adelante se preguntarán, pero pues, ¿por qué vamos a hablar del río Ranchería estando en el Sinú? Y la respuesta es muy sencilla, al final. Como bien lo decía hace un instante, estamos hablando de seminarios, que aguas que unen, las aguas que nos unen en comunes, a pesar de que geográficamente estamos en lugares distintos, lo cierto es que nos unen en este tipo de relaciones humanas, sociales y ambientales que construimos en torno a ellos.
Así que muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. A los que nos acompañan en Facebook, también muchísimas gracias por haber estado en esta maravillosa conferencia, aprendiendo un poco más sobre las historias de Río Ranchería, sobre la cosmovisión de las comunidades indígenas también en torno al Río Ranchería. Y bueno, la invitación es para que nos acompañen en la sesión que vamos a tener para finales del mes de julio, que vamos a hablar del río Sinú, pero desde la música. Así que, no sé si haya tiempo de un minuto que yo pueda claro que sí. Leer algo. Quiero leer un poema. Quiero leer un poema, un poema sobre el río de mi aldea, de Fernando Pessoa. El Tajo es más bello que el río que corre por mi pueblo, pero el Tajo no es más bello que el río que corre por mi pueblo, porque el Tajo no es el río que corre por mi pueblo. El Tajo tiene grandes barcos y navega en él todavía para aquellos que ven en todo lo que allá no está, la memoria de las naves. El Tajo desciende de España y el Tajo entra en el mar en Portugal. Eso todos lo sabemos, pero pocos saben cuál es el río de mi pueblo y hacia dónde va y de dónde viene. Y por eso, porque pertenece a menos gente, es más libre y más ancho el río de mi pueblo. Por el Tajo se va al mundo, más allá del Tajo está América y su fortuna para los que la encuentran. Nadie pensó en nunca en lo que hay más allá del río de mi pueblo. El río de mi pueblo no hace pensar en nada. Quien está a su orilla, solo en su orilla está. Así es, no necesitamos estar geográficamente para poder unirnos en torno a los ríos. Wilder, muchísimas gracias por esta tarde tan maravillosa y bueno, agradecerte como siempre el acompañarnos en nuestra agenda cultural y para todos aquellos que nos están viendo también, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta maravillosa tarde de conversaciones sobre el agua. Seguimos en este seminario en el mes de julio y continuaremos en estas temáticas sobre aguas para el mes de septiembre, así que ya saben, pueden programarse con nuestra agenda cultural, con nuestra página web www.banredcultural.org. Wilder, muchísimas gracias y muy buena tarde. Muchas gracias.